Como Jorge Hernández, de 42 años, fue identificado la víctima fatal de un accidente de tránsito registrado el jueves a eso de las 21:15 horas de la noche. La tragedia se produjo en la intersección de Avenida Apoquindo con Cuarto Centenario en la comuna de Las Condes, donde un motorista fue alcanzado por una camioneta Chevrolet Captiva, que de acuerdo a versión de testigos, no habría respetado una luz roja. Esta habría ingresado al cruce de Avenida Apoquindo por Cuarto Centenario no respetando la luz roja que le precedía, colisionando a un vehículo menor, en este caso una motocicleta, que se desplazaba por Avenida Apoquindo en dirección al oriente, y a raíz de lo cual el conductor de este último resultó fallecido. La señora que conducía el vehículo se encontraba con un embarazo de 8 meses, fue trasladada a la clínica alemana, el cual siendo atendida para poder, ¿no es cierto?, verificar su estado de salud. La mujer que conducía la camioneta tiene 8 meses de embarazo y también resultó con algunas lesiones tras el accidente, por lo cual fue derivada a la clínica alemana. Además de presumiblemente no haber respetado la luz roja, la mujer habría ido hablando por teléfono celular mientras conducía, aunque esta información no está corroborada y tendrá que ser verificada en la investigación del caso. Bueno, respecto a lo que señalaba la nota, hay un tema bien particular. Cuando uno está embarazada, las mujeres perdemos sobre el séptimo mes de embarazo el eje. Es habitual que uno se manche la guatita, por ejemplo, que habitualmente esté manchado acá. Estoy hablando de algo que es médico. Nosotros caminamos así, cuando uno está embarazada, cambia un poquito su eje los últimos meses por el volumen de la barriga. Habitualmente los médicos piden que uno no conduzca. No, a uno no pueden obligar, hay gente que dice, no, yo quiero hasta el final. Bueno, pero en general, ¿por qué? Porque al cambiar el eje, cambia la forma en que manejamos, chocamos con las cosas, porque no es nuestro eje habitual, y nos volvemos más torpe para manejar. Ojo con eso, ella tenía 8 meses de embarazo, se señala también que habría ido conversando por celular, eso lo tendrá que confirmar Carabineros, pero es un dato bien importante.